12 en punto. Muy buenas tardes a todas y todos nuestros seguidores para nuestro curso básico de impermeabilización del día de hoy. Gracias a todos los grupos que nos hacen el favor de transmitir todos nuestros cursos desde México hasta Argentina. Un saludo a nuestros seguidores también en Chile que han estado protestando de que no los nombramos. Un saludo también a nuestros seguidores de Perú a través del grupo de Luis Lobón, Hazlo Tú Mismo. Estamos hoy en un curso completamente distinto con nuestros amigos y expertos Sergio, Francisco nuevamente y nuestro amigo de siempre Oscar Maya. Gracias a los tres por haber venido el día de hoy. En la cámara tenemos a Dianita. Dianita, bienvenida. Gracias. Y estamos hoy muy contentos porque les vamos a mostrar cómo evitar el calor que producen precisamente este tipo de techo, como el que tenemos aquí arriba, que siendo las 12 del día ya nos estamos asando aquí. ¿Cómo evitar estas altas temperaturas? ¿Sí? Vamos a empezar mostrándoles lo que es una lámina galvanizada. Para los que no saben, ¿qué es un techo de lámina galvanizada? Vamos a poner nuestras pistolas por aquí. Hoy tenemos una pistola nueva que al finalizar el curso les vamos a mostrar para qué funciona y qué es esto también para los que no saben. Una lámina galvanizada es una lámina de metal que tiene un proceso que durante cierto tiempo va a resistir la intemperie, pero como todo se va a ir degradando con el paso del tiempo y se va a empezar a oxidar. Necesitamos impermeabilizarla para que su vida útil sea mucho mayor y además de eso para que no genere el calor que absorbe por aquí y pasa hacia acá. Por tal razón es muy importante recubrirla con un impermeabilizante que además de ser elastomérico sea aislante térmico. No todos los impermeabilizantes elastoméricos son aislantes térmicos. En el caso del Prestotermic afortunadamente sí lo es. Con esto lo primero que vamos a lograr es, número uno, reducir el calor, número dos, lograr un ambiente más confortable y número tres, reducir el gasto en ventiladores y en aire acondicionado, porque el clima, aunque afuera esté mucho más caliente, adentro va a estar mucho más fresco. Créanme, vale la pena hacerlo para todos los que tienen techo de lámina galvanizada. Igualmente, también tenemos hoy otro tipo de lámina que vamos a impermeabilizar. ¿Cómo llaman a estas láminas aquí en México? Translúcidas. Láminas translúcidas. Este tipo de lámina rápidamente se cristaliza con los rayos UV. A diferencia del calor aquí los rayos UV cristalizan de inmediato estas láminas de fibra y empiezan a romperse y empiezan las goteras por todos lados. Hay formas de reparar la gotera con el Prestoban, como está aquí por ejemplo en este pedazo que ya estaba roto, pero lo ideal es aplicar el impermeabilizante también donde no se necesita que pase luz a través de la lámina para que no se cristalice tan rápido y la vida útil sea realmente la que esperamos de hacerla después de hacer la inversión. Y también nuestro amigo Francisco tiene otro tipo más de lámina de techo que lleva lo que aquí en México llamamos chapopote, ¿cierto? Que no es otra cosa más que asfalto, que son de cartón y vienen recubiertas con algún tipo de sustancia arriba. ¿Cómo se unen los traslapes de estas láminas? Si se fijan, hoy tenemos varios tipos de techos y el curso promete estar muy interesante. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es saber cómo se trabaja la lámina galvanizada. ¿Cuántos años tienes tú impermeabilizando techos, Sergio? Pues ya más o menos unos 10 años. 10 años de impermeabilizar techos. Muy bien. Al final del curso daremos tus datos para todas aquellas personas que quieran una persona seria a la hora de trabajar en sus techos. También quería comentar que ayuda a eliminar el ruido. Muy bien. Cuando llueve caen unas tormentas tremendas y el ruido se vuelve insoportable. También el impermeabilizante disminuye el ruido. Es aislante acústico entonces. Así es. Sobre todo cuando graniza. Y aquí en la Ciudad de México, cuando graniza, no nos podemos ni oír hablar. Muy bien. Esto es un traslape, ¿cierto? Cierto. Aquí en México le decimos traslape. Esto. Es la unión de una de las láminas con la otra. Traslape. ¿Cuál es el mínimo del traslape que podemos hacer? 5 centímetros.
¿Y el máximo? 10 centímetros. Ok, el máximo de 10 es para no desperdiciar tampoco tanto en láminas. Lo mínimo que tenemos que hacer es 5 centímetros. ¿Cuál es la forma tradicional de fijar esto? Pijas, tornillos, cualquier sujeción mecánica. Muy bien, eso lo va a sujetar, pero también va a conducir el agua por debajo. Si ustedes se fijan, con la pija, con el tornillo, viene un empaque. Ese empaque de hule con los rayos UV se vence en no más de 3 meses, 6 meses, está completamente cristalizado. Y cuando llegan las lluvias, después que hicimos la inversión enorme en nuestro techo, resulta que a través de cada pija empieza la gotera. Antes de hacer cualquier cosa, y si lo queremos hacer con pija, lo ideal es sellar la unión entre cada traslape con el sellador de poliuretano, el Prestoflex PU25. Fíjense qué fácil cómo lo vamos a hacer. Vamos a cortar la pipeta, una vez que abramos aquí, ya está abierto el sellador, vamos a cortar la pipeta a 45 grados para que nuestra aplicación sea homogénea. ¿Sí? Muy bien. Luego de eso, vamos a destapar el seguro antihumedad que trae el cartucho aquí en la parte de abajo. ¿Para qué? Para evitar que el producto se cure dentro del cartucho. Recuerden, el sellador de poliuretano no seca, cura. Muy bien. Y quitamos como si fuera la lata de sardina, y lo primero que hay que hacer es comprobar que aquí no haya ninguna fuga de nada. Fíjense, el cartucho está completamente limpio. Acto seguido, lo que tú ya sabes hacer, mi amigo Sergio. Muy bien. Aquí vamos a aplicar dos cordones a lo largo. No recargamos la pipeta. Dejamos que flote un poquito y vamos aplicando dos cordones a lo largo. Con 2 centímetros de distancia mínimo para que cuando ocurra el traslape no se desperdicie el producto hacia abajo. Recuerden que van a estar trabajando en un techo. Muy bien. Lo estamos haciendo en color blanco para que ustedes lo puedan distinguir fácilmente. Es importante que no racionen demasiado su material. Luego, por querer economizar, tenemos consecuencias desagradables. Entonces, ni muy abundante, pero tampoco tan poquito material. Muy bien. Y no tan despacio, dice Francisco. Sí. Y aplicamos otro cordoncito. Ya tiene hambre, Francisco. Muy bien. Aplicamos otro cordón. Todas sus preguntas las iremos respondiendo, como en todos los cursos, conforme vayan llegando, ya sea en vivo o al finalizar el curso. Con muchísimo gusto. Oscar, ¿habías visto esto? No. ¿No? Es la forma correcta de sellar un traslape de una lámina con otra. Si te fijas, el cordón no puede ser plano, porque si no, la lámina no embona 100% hermética sobre una con otra. Aquí yo siempre retiro el gatillo para que deje de hacer presión. Así es. Y aplico mi sobrante. Muy bien, un tip. ¿Cómo hacer? Un segundito, gracias. Sí. ¿Cómo hacer para que el resto del producto se mantenga fresco? Si ponemos una pija, un tornillo, un corcho, papel periódico, cualquier cosa, lo único que vamos a lograr es que el producto se cure por la humedad del medio ambiente que vamos a conducir. Dejen la tapa puesta, es todo. Y si lo van a usar mañana o pasado mañana, simplemente sacan la pipeta, ¿verdad? Sacan lo de adentro y el producto va a estar súper fresco. Muy bien, interesante el tip. Y ahí está el traslape. 10 centímetros. 10 centímetros, no más. Ahí está. Y miren el embonado. Aquí está como embona. Y esto nos va a garantizar que cualquiera que sea la forma de la caída del agua, el agua no va a entrar por aquí adentro. Eso va a ser seguro. Muy bien. Pero imagínense que ustedes ya tienen el techo, ¿verdad? Y ya tienen las pijas. ¿Qué hacemos ahí? No podemos quitar todas las pijas y deshacer todo un techo de 300 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Para eso existe la Prestobanda. Todo esto es la preparación anterior
a poder impermeabilizar. ¿Qué va a hacer la prestobanda? Lo va a hacer ahorita nuestro amigo. Va a hacer esto. Y va a cubrir la unión del traslape y va a tapar las pijas que ya puedan existir. Todo tuyo. Para que vean cómo se hace. Si me ayudas, ¿de qué lado? Frank. Y vamos a comenzar desde la cresta y después al valle. Para esto que se corra. Llama cresta. La cresta muy y bien. El valle. Muy bien. Para que podamos deslizar bien la cinta. Entonces, ¿no sería mejor cortar todo el pedazo de una vez? Sí. Muy bien. Digo yo, ¿no? Claro. Excelente. Ahí está. ¿De qué está compuesto esto? Miren. ¿Qué es esto? Esto es un compuesto de butilo. Así se llama. En la torre de destilación de petróleo, uno de los elementos que emergen de esa torre de destilación, de ese proceso, es el butilo. Y aquí está en un compuesto que una vez que una a la lámina, pasadas unas horas, no hay forma de sacarlo a menos que lo podamos romper. Del otro lado, tenemos el acabado de aluminio, que es el resistente contra la intemperie y es el que va a reflejar el calor hacia su origen. Muy bien, todo tuyo. No necesita pistola de calor, no necesita soplete, nada de eso. Entonces, empezamos en la cresta, en la que guste. Vamos a empezar en esta, aquí, y vamos a deslizar hacia allá. Ok, aquí. Y nuevamente deslizamos, presionamos para que saquemos todo el aire. Importante, queda aire atrapado. Eso es lo bueno de traer expertos, aprendemos todos cómo se utilizan realmente los productos para luchar contra el agua. Y ahí está. Listo. Diana, ¿sí se alcanza a ver bien en la cámara el sellado? Sí, de todas maneras vamos a acercar un poco. Muy bien, mírenlo, ahí está. Si ya teníamos nuestro techo, lo ideal es ahora cubrirlo. Si no podemos reparar, lo ideal es cubrirlo con la Prestoban. Miren todos los tamaños que hay de la Prestoban. Fíjense, hay desde el rollito chiquitito hasta la de 25 centímetros. Fíjense, ahí están todas. Muy bien, si no las conocían, ya lo pueden ver. Esta es una solución que incluso aquí en la Ciudad de México, los transportes antiguos que llaman peceros, tienen en sus techos. ¿Por qué? Porque es flexible. El compuesto de butilo es flexible, es lo que permite que hagamos esto y que el techo, además de que no se va a despegar, esto no se va a volver rígido, no se va a cristalizar con los rayos UV. Recuerden, la palabra correcta es cristalizar, que es lo que le pasa a el acabado de las láminas translúcidas que vamos a ver más adelante. ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Y una vez que tenemos hecho esto, el siguiente paso es impermeabilizar. Tenemos dos colores para impermeabilizar, blanco y terracota. ¿Ustedes cuál es el color que más aplican aquí en la Ciudad de México? Pues antes era el terracota el que más usaba, ahorita ya se está aplicando mucho el blanco por la cuestión de los materiales que absorben mucho calor y este lo refleja más. Así es, y además de eso la tendencia de los roof garden, claro, de convertir ahora cualquier terraza en un roof garden. Muy bien. Ustedes pueden impermeabilizar con cualquiera de los dos para que todos nuestros seguidoras y seguidores vean lo fácil que es impermeabilizar una lámina galvanizada. Vamos a usar blanco en ese. Muy bien. ¿Sí se ve? Muy bien. Cuando está nueva la lámina galvanizada, trata de derrapar un poco más el impermeabilizante. Cuando ya tiene más de 2-3 años de exposición a los rayos UV, la aplicación es de inmediato. ¿Sí? Porque ya se va degradando la especie como de barniz repelente que trae la lámina, que es lo que evita que se oxide por ahora. Todo suyo. En general también hay que considerar, no es una pintura, es un impermeabilizante. La pintura se aplica a una capa que cubra, que nos dé color y se acabó. El impermeabilizante debemos de ser bondadosos, no nada más luego aplicamos y corremos y dejamos una película muy delgada. Vamos a tratar de no ser tan limitados en el material y dejar que sea un poquito gruesa la capa. La primera mano la vamos a dar ya pura, sin diluir, claro, que va a hacer las funciones del primer en un impermeabilizado sobre sustratos de mampostería. Excelente. Y tratar de que entre el material en la junta.
O sea, tú empiezas primero en las juntas. Sí, sí, para rellenarlo. Interesante. Para rellenarlo y ya después sigo en todo lo que resta de material. Aquí trato de que entre para que haga un sellado mejor. Muy bien. Óscar, ¿alguna vez has impermeabilizado tú algún techo? No. Ok, ¿sabías que se empezaba en la junta? No. Ahí está, eso es lo bueno de traer expertos. Porque uno siempre empieza en la... Del de afuera, sí, hacia adentro, así ¿verdad? Es, sí. Y en la impermeabilización normalmente tenemos tres pasos. El primero es la limpieza, la preparación y la aplicación. La limpieza, retiramos todo lo que nos pueda perjudicar nuestro impermeabilizado. La preparación, lo que acabamos de hacer, poner una cinta, una banda que nos selle mejor, el poliuretano, etc. Y ahora sí ya la aplicación del material. Vamos a dejar secar 2 horas para poder dar enseguida la segunda mano. Obviamente aquí vamos a dar la primera. Con el calor que tenemos reflejado hacia abajo de aquí, el secado va a ser mucho más rápido. Y antes de terminar el curso ya van a ver el acabado con la segunda mano. Muy bien. Nuestra segunda mano normalmente se aplica a un sellador. En este caso no lo requiere. La primera mano no tenemos problema, pero la segunda mano sí vamos a correr a tratar de que sea en el sentido que corre el agua. Vamos a suponer que esto ya estuviera seco. Bueno, mi segunda la vamos a hacer de esta manera. A favor de la caída del agua. Para que nos ayude que cuando corre el agua se degrade menos el material. Si lo pusiéramos de esta manera, cuando llueva lo va a erosionar y lo va a retirar. La mejor manera es en sentido del agua. Muy bien. Si gustas aplicar un poco más del impermeabilizante, claro que sí, para que se vea realmente cómo va quedando. Muy bien. Lo que estamos viendo hoy es una cátedra de impermeabilización. Cómo se debe hacer paso a paso todo el sistema para que nos quede como debe ser. Muy bien. Listo. ¿Tú eres de aquí, de la Ciudad de México? Así es. ¿Y tú, Francisco? También de la Ciudad. También. ¿Y tú, Oscar? También. También. Muy bien. Muy bien. Entonces ya pueden ver cómo va a ser el proceso. Si yo lo quiero hacer con rodillo y la superficie es muy pequeña, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si la superficie es de 400 metros? ¿Vale la pena usar cepillo de Ixtler? A mí me gusta más el rodillo porque deja la capa más gruesa. Deja la capa de un rodillo como este. Sí, así es. ¿Aquí así cómo es. Lo llaman a este rodillo? Un rodillo pachón. Pachón, lo llaman pachón, en el empaque dice peluchón, cada uno como lo llama. La idea es que el rodillo sea lo más grande posible para que la mayor cantidad posible del presto térmico quede impregnada en la superficie, ¿cierto? Muy bien. También venden por ahí unos rodillos de poliuretano. El rodillo de poliuretano tiende a derrapar un poco en este tipo de superficies, ¿ok? Lo ideal es usar este o el cepillo de Ixtle si ya lo tienen y pues ya está desgastado el techo. Excelente. Muy bien. Qué interesante todo lo que hemos aprendido, empezando de que se inicia el proceso desde la junta. Muy bien, vamos a dejar que se seque un rato y vamos a empezar ahora a mostrarles cómo se sella igualmente este tipo de techos. Lo podemos hacer aquí encima si gustan. Vamos a quitar todos nuestros cartuchos. Este tipo de láminas, lo ideal es no perforar a la hora de unirlas. ¿Por qué? Porque el material del que está hecho es sumamente flexible y si perforamos para unir, lo que vamos a lograr es que una lámina flexible se convierta en rígida y eso no es lo ideal. Para eso usamos nuevamente el Prestoflex PU25, que lo estamos usando en blanco para que puedan verlo. ¿Dónde vamos a hacer el traslape primero, Francisco? ¿De dónde a dónde? ¿Cuál sobre cuál? Está ahí, sobre esta. Sobre esta, o sea que esto va a ser así. Exacto. Si se fijan en bona, perfectamente bien. Excelente. Cresta con otra cresta, aquí voy a aplicar el... El primer cordón. Nexo, pues. Muy bien. Ahí va el primer cordón. ¿Vamos a poner un solo cordón o vamos no, a poner vamos dos? A poner tres. ¡Tres! Fíjense, yo no sabía. Y aquí... Un embona de la cresta. Muy bien. Ahí está. ¿Verdad? Hacemos presión para adelante. ¿Qué tal te ha parecido esa pistola? Muy buena. Aquí hacia adelante. Muy bien.
hacemos la unión. Y simplemente embonamos, ejercemos presión y retiramos el sobrante después. Muy bien. ¿Qué vamos a lograr con esto? Fíjense, acabamos de hacer la unión. Si se fijan, ya la puedo trabajar. Aquí está del otro lado, ¿verdad? El agarre con el sellador de poliuretano, el PU25, es inmediato. No viene diluido ni nada de eso. Por tal razón, permite que yo pueda hacer esto. Recién aplicado, ya puedo comprobar la elongación y la elasticidad de mi unión. Y la vamos a dejar que cure el tiempo necesario. Si ya esto estaba arriba, lo único que voy a hacer es aplicarla, ejercer cierta presión. Me preguntan muchas veces si tenemos que aplicar pesos. No necesariamente. El sellador de poliuretano no requiere ejercer presión, puntos de carga, para que cure. Así ya viene diseñado químicamente para trabajar. Muy bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido, Oscar? ¿Tú sabías esto de la cresta y de los y de todas estas cosas? Sí, pero nunca le había puesto con... Ahí está, ¿ves? De eso se trata. Con tornillos plásticos. Con tornillos. Y luego empiezan las goteras. Esta pieza, si tuviera gotera aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para sellarla? La banda, ¿verdad? La banda también viene en una presentación de 5 centímetros. ¿Gustan aplicarla aquí para que la gente vea? Muy bien. Ahí está. Fíjense, es estrecha y es justo para ponerla en el canal que conduce el agua. Recuerden, la caída del agua va a tener cualquier tipo de inclinación. ¿Ustedes saben cuál es la inclinación mínima que establecieron los ingenieros y arquitectos romanos para la caída del agua? ¿Saben cuál es? Son más o menos 10 centímetros, ¿no? A partir de 5 centímetros. Era la inclinación que traían los acueductos. Si van algún día a España, a Sevilla, pueden ver el acueducto de Sevilla, que es una obra de ingeniería que tiene 2000 años y su peralte no es más de 5 centímetros, desde donde inicia a donde termina. Muy bien. No necesitamos ningún tipo de herramienta especial para colocarla. El calor del día hace que el compuesto de butilo se adhiera todavía más rápido. Y ahí está, si queremos sellar la unión, vamos a empezar desde abajo del canal. Ahí está, como lo está haciendo Francisco. Excelente. Y ahí tenemos nuestra unión completamente sellada. Muy bien. Vamos a hacer un corte para que todos los demás grupos también podamos compartir toda la enseñanza de este curso y regresamos con ustedes en 5 minutos para la impermeabilización de la lámina de fibra y la segunda mano que vamos a dar aquí en la lámina de galvanizados. Miren qué bien, y ahí está una aplicación tal cual como debe ser. 5 minutos y regresamos. No se lo pierdan.